Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video será solo de 20.000 likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes para subir el siguiente video. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una trabajadora de un banco. El día de hoy, inicia una nueva jornada en el banco. Después de atender a algunas personas, una persona ha llegado a la ventanilla. Rápidamente te pasa un papel por la ventanilla, el cual decides no abrir, debido a que has notado que en su cintura, un objeto es bastante visible. Percatándote que se trata de un robo, una vez que te das cuenta de la situación, decides seguir el protocolo del banco, el cual consiste en activar el botón de emergencia, mientras cuentas el dinero que se le entregará al ladrón. El ladrón procede a salir del banco, y se da cuenta de que este está rodeado por demasiados policías. Sin embargo, tú no decidiste abrir el papel que el ladrón te dio al llegar al banco, ya que si lo hubieras hecho, habrías podido notar el peculiar collar que este llevaba puesto, y por qué no debías llamar a la policía. 28 de agosto 2003, Estados Unidos. Incidente: Pizza Bomber. Eres una mujer. Desde chica, has tenido un gran gusto por la moda y el estilo, así como los certámenes de belleza. Desde pequeña, concursaste en festivales de tu ciudad, logrando así ganar el premio a la reina de la belleza. Unos cuantos años después, con el paso de los años, has conocido a un hombre, el cual cuenta con un buen perfil. Pasan los años. Después de haberte casado, has logrado convertirte en mamá, teniendo dos hijos. Sin embargo, con el paso de los años, tus recuerdos de aquellos momentos en los que reinabas revolotean en tu cabeza. Si tan solo no estuviera casada y no tuviera hijos, podría retomar mi carrera. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Mamá, mamá, mamá. Suficiente. Esto se acaba ahora. Como te decía, ofrezco una amplia habitación, con vista hermosa, y servicios incluidos. Me parece perfecto. Oye, ¿pero qué no tenías hijos en el departamento? ¿No crees que se enojen si tomo su habitación? No, para nada. Ellos se fueron con su tío de vacaciones. Una mujer como yo también necesita descansar de vez en cuando. ¡Perfecto! Así que este es el balcón. ¡Qué buena vista tiene! ¡Wow, y qué lindas plantas! Son muy frondosas. ¿Cuál es el secreto de tus flores? Utilizo un abono de un muy buen proveedor. Sí que es bastante efectivo. Y tiene un olor peculiar. Mira, parece que se les olvidó colocar un pedacito en la superficie. Espera, no toques eso. De marzo 1989, Veracruz, México. Incidente: Evangelina Tejera. Eres un reportero. Últimamente tu trabajo te ha estado agobiando, debido a la falta de historias por contar. Todo es igual, todo es muy simple y aburrido. Un día, mientras navegabas en internet, una noticia ha llamado tu atención. Esta noticia es acerca de una sustancia que se está propagando en gran parte del país. Sin embargo, lo notable de dicha noticia es el hecho de que el síntoma principal de aquella enfermedad es hacer que tengas una sonrisa forzada. De cualquier manera, decides tomar la decisión de investigar un poco más acerca de esta enfermedad, ya que no piensas que sea tan grave, además de que sería un buen tema para reportar. Al comenzar a indagar más sobre el tema, te enteras de que más de 500 personas han muerto por esta enfermedad. Mientras más información buscas, más casos e información aparecen. Los reportes piden a la población tener cuidado con esta enfermedad y con personas las cuales presenten síntomas como violencia, ataques de risa, y sobre todo si tienen una sonrisa en su rostro aterradora. Pasan los días, y las autoridades recomiendan que lo mejor es quedarse en casa, evitando en lo posible salir al exterior. Al día siguiente en tu trabajo, abren un diario de investigación, ya que es más grave de lo que creías, debido a que dicha sustancia
proviene de esporas de unos hongos. En los archivos de investigación, dos sujetos han sido puestos en observación después de haber consumido la sustancia. Los sujetos reportan dolores de cabeza, así como un gran dolor en la cara. Tras una semana de observación, ambos tienen una sonrisa bastante forzada y sufren de meningitis. 2 semanas después de observación, las sonrisas de los sujetos han comenzado a deformarse, así como su rostro. Los estudios indican que una vez que las esporas de los hongos llegan al cerebro, estas toman por completo control de su cuerpo. Pasan los días, y los sujetos se han vuelto mucho más agresivos, al mismo tiempo que logras escuchar un audio de sus risas. En la 4ª semana de observación, sus rostros están tan dañados que si se recuperaran de la enfermedad necesitarán un trasplante de rostro. Es en la 5ª semana de observación que el primer paciente se encuentra en un estado donde ya no se le reconoce, mientras que el paciente 2 murió en esa misma semana. Días después te informan que el paciente número 1 también ha fallecido, pero sus cuerpos serán sometidos a una autopsia para saber qué causaba todo eso. Las autoridades te invitan a ti como reportero para que hagas una nota de lo que necesites saber y puedas informarlo. ¿Aceptas la invitación? Al comenzar la autopsia, los doctores se dan cuenta de que su cerebro y nervios estaban infectados con ese hongo, incluso en sus amígdalas. Sin embargo, tras 30 minutos de autopsia, de la boca del paciente, un gas comienza a ser expulsado, pero este gas no era cualquier gas, eran esporas del hongo, las cuales han sido inhaladas por todos los que estaban allí, incluyéndote a ti. 27 de diciembre de 1994. Incidente: los VHS de la enfermedad de la sonrisa. Eres un niño. El día de hoy, has despertado algo cansado, debido a que ha llegado un nuevo ciclo escolar. Bajas a la cocina y observas a tu mamá en la cocina, preparando el desayuno. Tu mamá procede a servirte tu desayuno. ¿Otra vez huevos? Sí, y comételos rápido, que ya tenemos que irnos. Procedes a comer tu desayuno, al mismo tiempo que prendes la televisión para hacer más ameno el desayuno. Genial. Está el noticiero. Mamá, ¿dónde está el control? Mamá, para continuar con las políticas del Canal 40 en cuanto a sangre y sesos, así como traerles una nota principal. Aquí una exclusiva. El 15 de julio de 1974, Estados Unidos. Incidente: Cristina. El día de hoy, te quiero contar una historia. Esta historia es acerca de la humanidad y de cómo ésta está dispuesta a hacer muchas cosas, las cuales no siempre son para bien. Nos remontamos al fin de una época comenzada en 1970. Tanto la Unión Soviética como los Estados Unidos habían establecido pactos, acuerdos y encuentros para aligerar la tensión entre ellos y detener de algún modo la velocidad en la carrera armamentista. Una nueva élite se hacía del poder estadounidense. El nuevo presidente de los Estados Unidos, el exactor de Hollywood Ronald Reagan, incrementaba el gasto en el área de defensa y en la carrera armamentista. En marzo de 1983, Reagan lanzó la Iniciativa de Defensa Estratégica, conocido también como el Proyecto Star Wars. Este proyecto contemplaba la creación de un escudo de rayos láser y armas nucleares en el espacio para defenderse de ojivas nucleares soviéticas, utilizando satélites y otros elementos. Los soviéticos tomaron todas estas acciones como señales no solo de un cambio en las relaciones, sino como una prueba de que Estados Unidos preparaba el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Los servicios de inteligencia rusos confirmaban las sospechas
Ronald Reagan había sostenido varias juntas públicas y secretas con importantes científicos para conseguir neutralizar el arsenal atómico soviético. Los informes de la KGB apuntaban que Estados Unidos buscaba asestar el primer golpe con una magnitud tan grande que hiciera imposible devolver el ataque. Fue entonces que el ejército ruso, de la mano de Ogarkov, decidió crear un sistema capaz de devolver cualquier ataque, incluso después de la muerte de altos mandos militares y políticos. Su nombre clave fue Perímetro, un sistema capaz de lanzar todos los misiles nucleares rusos al mismo tiempo, sin necesidad de intervención humana. No importando cuánto daño se haya recibido, cuántos millones de humanos hubiesen perecido, o cuántos más pudiesen fallecer. Asimismo, su funcionamiento, a pesar de ser relativamente complejo, es terroríficamente fácil de entender. El sistema Perímetro es la duplicación de todo el sistema de comando para todas las tropas rusas que poseen armas nucleares. Está proyectado para ser especialmente resistente a todos los factores destructivos de cualquier arma atómica, y desactivarlo es prácticamente imposible. Para entender el funcionamiento de Perímetro durante un ataque, supongamos el siguiente escenario. La tensión entre Rusia y Estados Unidos llega a su punto máximo, la imprudencia de alguna de las dos partes lleva al mundo al borde de la guerra atómica. En una sesión extraordinaria, el Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, la CIA y la OTAN afirman tener información de un posible ataque ruso sobre los aliados. Un ataque con armas nucleares. Presionado por los militares, el presidente de los Estados Unidos firma la iniciativa Freedom, lo cual representa un ataque atómico masivo sobre Rusia. El ataque es sorpresivo y contundente. Los aeródromos rusos militares y puestos clave, así como instalaciones de comunicación y abastecimiento, son destruidos. En un solo ataque coordinado, muere el presidente ruso, su gabinete y los altos mandos militares, mientras las principales ciudades rusas arden consumidas por el fuego radioactivo. Mientras tanto, en algún lugar oculto de los montes Urales, dentro de un búnker cilíndrico enterrado a varios cientos de metros, los primeros datos recibidos por el sistema Perímetro denotan una actividad sísmica y térmica inusual, las cuales confirman el ataque nuclear sobre territorio ruso. Es entonces que el sistema trata de comunicarse con el Estado Mayor General, del cual, si no recibe respuesta, lanza un llamado a las fuerzas nucleares estratégicas rusas, conocido como Chazbek. Parte del sistema Chazbek es el llamado maletín nuclear, también conocido como Chejet, cuyo poseedor es el presidente en turno de Rusia. Si Perímetro no recibe ninguna respuesta, o se le ordena contraatacar, ordenará de inmediato, de manera automática, el despliegue y lanzamiento del arsenal atómico ruso. Para hacerlo, lanza un misil escondido y colocado estratégicamente. Este misil no estalla. En su punta se instaló un dispositivo radiotransmisor. El misil cruza un amplio trayecto, emitiendo la orden a todos los misiles balísticos intercontinentales de dispararse con la trayectoria descrita por Perímetro. En cuestión de minutos, por el cielo cruzan decenas de misiles, desde la estepa siberiana y los montes Urales, hasta las aguas profundas que resguardan a los submarinos. Los escudos que puedan tener los aliados, de poco sirven ante un ataque masivo de tales proporciones. La victoria que celebraban los Estados Unidos se transforma casi de inmediato en la devastación total. Ciudades de Europa y América arden bajo la llama atómica. Los sobrevivientes tendrán una muerte horrible, lenta y dolorosa, consecuencia del holocausto nuclear. Lamentablemente, los estragos de ambos ataques condenan al planeta a una extinción masiva, ocasionado por el invierno nuclear. No hay parte del planeta o especie que se salve de la aniquilación nuclear. Este es el poder de respuesta ruso, muy superior a los 28 países de la OTAN juntos, incluyendo Estados Unidos. La herencia soviética, junto al actualizado moderno y mortal sistema Perímetro, devuelve al mundo el balance entre dos potencias que se agreden mutuamente de forma sutil, víctimas de la disuasión atómica. Es de esta manera que nuevamente el miedo gobierna el mundo. Y solo podemos esperar que el mundo jamás tenga que conocer el poder de la devastación nuclear. Porque ahora, tú ya la conoces.
1983. Unión Soviética. Incidente. El proyecto Medvaya Ruka. De acuerdo, amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.